Hola investigadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo inició el Día del Idioma. La historia del Día del Idioma da inicio el 23 de abril, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Lengua Española en conmemoración a la defunción de Miguel de Cervantes Saavedra, escritor de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que es considerada la más importante de la lengua española. El escritor falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Sin embargo, se decretó la fecha de su entierro el 23 de abril. De la misma forma, este mismo día se celebra el Día de la Lengua Inglesa en conmemoración del nacimiento y muerte de William Shakespeare, autor de más de 35 obras de teatro que desde su creación hacen parte del repertorio universal. En el año 2010, la ONU estableció los Días de las Lenguas para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo, por lo que fue decretado el 23 de abril como Día de la Lengua Española. Sin embargo, en Colombia, la fecha se impulsó por medio del decreto 707 del 23 de abril de 1938. Para concluir, en esta fecha recordamos que fuimos unificados mediante el lenguaje que vino con los conquistadores. Lastimosamente, esto ha hecho que muchos dialectos indígenas propios de nuestros ancestros se hayan perdido, aunque también subsisten varios hasta el día de hoy. El lenguaje es algo que está vivo y se transforma con el tiempo, y el 23 de abril nos recuerda eso. Gracias investigadoras por llegar hasta este punto del video. Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete y activa campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.